Este es un avance informativo. Yo soy Maritrini Mena, reportándoles desde Caracas. Lo que ustedes aprecian son personas simpatizantes del sector oficial que se acercaron al edificio administrativo de la Asamblea Nacional. Aquí se encontraba el presidente electo de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Ellos han rechazado su presencia. Al mismo tiempo, Henry Ramos Alup denunciaba que el director de seguridad del edificio administrativo de la Asamblea no le permitió el acceso a la misma. Y en este momento están tratando de que se retire del lugar el presidente electo de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Están golpeando el vehículo en el que se supone será trasladado el ahora presidente del nuevo Parlamento venezolano, que recordemos se va a juramentar el día de mañana. Vean ustedes las imágenes entonces de la confusión que se ha ocasionado acá en el centro de Caracas, justo cuando se intenta que Henry Ramos Alup entonces salga de este perímetro y aborde su vehículo. Vamos a esperar entonces unos minutos. Están golpeando la unidad en la que él debe desplazarse. Hasta ahora no ha podido salir de este lugar. Queremos mostrarle entonces poco a poco las imágenes de cómo está siendo sacado el presidente electo de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, del centro de Caracas. Continúen con más de nuestra programación.